En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros, cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos metiéramos en el corazón de Jesús por un milagro extraordinario que nos permitiera poder sentir lo que Él siente, experimentar las alegrías que le proporcionan los que se convierten y las tristezas que le proporcionan los que le ignoran, los que pecan. Quizá, veríamos que una de las cosas que más hacen sufrir al Señor es la falta de fe de los que tenemos fe. Falta de fe. No la falta de fe de los que no tienen fe. Bueno, es normal, y eso seguro que hace sufrir a Cristo. Y nos parece que ese es el gran problema. Pero el gran problema está en los que deberíamos de tener fe, e incluso decimos que tenemos fe. ¿De verdad tenemos fe? Este evangelio, que es el evangelio de las bienaventuranzas, uno de los relatos, en este caso el de San Lucas, habla de cosas maravillosas, pero todo hace referencia al cielo, todo. Dichosos vosotros los que lloráis, porque reiréis. Los que tenéis hambre, seréis saciados. El problema está en que hemos dejado de tener fe en el cielo. Ese es el problema. El gravísimo problema, la gran tragedia. Hemos dejado de creer que existe vida eterna. Hemos dejado de creer que Dios es el Señor, que es el juez, que premia a los que han llorado, sufrido persecución, dado limosna, y que castiga, lo dice claramente el Evangelio de hoy: ¡ay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis! Castiga al que no ha sido generoso, al que ha hecho llorar y ha reído mientras los demás lloraban. Por eso lo primero que debemos preguntarnos es: ¿pero yo tengo fe? ¿De verdad? ¿Creo de verdad en la vida eterna? Porque es posible que muchos de los que supuestamente tenemos fe vivamos como si todo fuera a terminar el día en que se cierren nuestros ojos definitivamente. Se ha acabado todo. Es lo que creemos en el fondo, y por eso nos afanamos, nos alegramos con cosas pasajeras y nos entristecemos por cosas que sí que son dolorosas, pero que vistas con la perspectiva de la eternidad no deberían de hacernos sufrir tanto. Nos preocupa mucho más una enfermedad, nos preocupa mucho más que un pecado mortal. Y no digo que no tengamos que estar preocupados por la enfermedad, que sí debemos estar preocupados, claro. Y debemos estar preocupados por los problemas económicos, claro que sí. Y por otros tipos de problemas, la falta de libertad o la falta de justicia,
Todo eso tiene que preocuparnos, efectivamente. Pero al final está Dios, está la vida eterna. Y si perdemos de vista nosotros, los creyentes, eso, pues simplemente nos hemos convertido en ateos. Y ya está. Y San Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Creo que no hay figura más triste, más lamentable, más digna de pena que la de aquellos que son creyentes sin serlo, o sin serlo del todo. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor con urgencia, con insistencia, con humildad siempre? ¿Qué tenemos que pedirle? En una ocasión el Señor, a un ciego de nacimiento, que le estaba pidiendo que le curara, y le había dicho con una condicional, si puedes, Jesús le contestó, si puedo, todo es posible a los que tienen fe. Y el ciego, consciente de su poca fe, le dijo, creo, Señor, pero auméntame la fe. Pidámosle este don al Señor. Auméntame la fe, Señor, auméntame la fe. Que todo lo que me pase lo vea con la perspectiva de la vida eterna. Que las alegrías las relativice y también las cosas que me hacen sufrir. Que todo lo vea con esa perspectiva. Santa Rosa de Lima, una de mis santas favoritas, ella decía, contrariamente a lo que afirma el refrán, que no hay rosa sin espinas, Santa Rosa decía que no hay espina sin rosa. Nosotros en la vida somos heridos por muchas espinas. Algunas no las hemos ganado, ¿eh? Nuestros pecados han hecho ese dolor. Otras no. ¿Son los pecados de los demás o las circunstancias? No sabemos. Pero no hay espina sin rosa. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy con las bienaventuranzas. No hay espina sin rosa. Dichosos vosotros los que ahora lloráis. Dichosos los perseguidos. Dichosos los que tenéis hambre. No hay espina sin rosa. Pero si no creemos en la vida eterna, vuelvo a repetir, llamándonos creyentes, somos los más desdichados, tristes y lamentables de los hombres. Digámosle al Señor con humildad, con insistencia, todos los días, Señor, creo, pero auméntame la fe. Que así sea.